Quinto. Palabras y acto de entrega del cargo del alcalde saliente, ingeniero Luis Eduardo Grijalva Muñoz. Muy buen día. Los quiero mucho. Quiero empezar agradeciendo a Dios 4 años que me permitió estar como alcalde de Santander de Quilichao, de la mejor buena fe, tratando de buscarle soluciones a los múltiples problemas que tenemos aquí en nuestro municipio. Gracias al Creador. Agradecer a nuestro cura párroco aquí de la Iglesia Central, a nuestro amigo Wilson Capera, apóstol, a nuestro parlamentario John Jairo Cárdenas, a la Defensa Civil, a la Policía Nacional, al Ejército, a nuestro amigo Víctor Claros, a mi señora esposa. Y desde luego, a nuestro nuevo alcalde, un aplauso para Álvaro Mendoza, por favor, y a su señora esposa. Señores concejales, buen día. Ustedes son la junta directiva del municipio. Qué bueno que hayan sido elegidos. Concejales salientes, nuevos secretarios de despacho, viejos secretarios, amigos todos. Para mí es muy significativo el día de hoy porque nosotros logramos empezar un sueño de transformar a Santander de Quilichao para que la gente de Santander de nuestro municipio viva mejor. Y entonces logramos dar unos pasos importantísimos. Y el hecho de que una persona buena, sana, comprometida con el pueblo pueda continuar un ejercicio de gobierno como el nuestro, realmente es para mí muy satisfactorio que Álvaro sea el alcalde de los quilichagüeños, porque desde que alguna vez por allá le echamos una empujadita para que sea personero, él ha venido haciendo acciones por el pueblo de Santander. Él se lo reconoce y tal vez ganó las elecciones por esa cercanía al pueblo. Y esa cercanía, si ya lo mostró en la personería, ya lo mostró en su don de gente, yo tengo plena seguridad de que como alcalde de los quilichagüeños va a hacer un excelente papel, y desde ese punto de vista nosotros tenemos que ayudar. Y se lo digo aquí, doctor Álvaro, si puedo ayudar, cuente conmigo. No quiero estar encima de usted ni adelante de usted. Quiero estar al lado de usted o atrás de usted por si me necesita para buscarle soluciones a la gente de este municipio. En ese sentido, es fundamental la presencia de nuestro amigo John Jairo Cárdenas, representante a la Cámara. Con él pudimos gestionar cerca de 10 mil millones, 5 mil para pavimentos urbanos que ustedes hoy se están beneficiando. Por eso, ese apoyo importante de nuestro partido, el partido de la U, aquí está el representante, y no quiero con esto excluir a nadie. Lo digo de una vez, llegué sin odios a la alcaldía. Traté de gobernar para todos los quilichagüeños y hoy me voy sin odios. No tengo odio absolutamente por nadie, así hayan sido mis contradictores políticos. Y lo mismo le trataré de recomendar a Álvaro, si puedo. Hay que gobernar para todos los quilichagüeños. En últimas, las elecciones pasaron el 25 de octubre y hoy necesitamos mejorar las condiciones de vida de todos. Quiero puntualizar en 2 cosas más. Primero,
creo yo que la compañía energética de Occidente está atropellando con el contra el pueblo quilichagüeño. Nos está atropellando porque hasta el mismo juez le dijo: si va a cortar la energía, córtela después del 4 de enero, no perjudique a la gente. Un 31 de diciembre, un 30 de diciembre, la policía y el ejército mandaron sendas cartas de que el pueblo de Santander de Quilichao en esas festividades quedaba desprotegido porque el alumbrado público lo que hace es dar seguridad y nosotros anoche estábamos a oscuras. Con esto, no es como los contradictores políticos dicen que es que al alcalde no le ha dado la gana pagar. No, señor, si el alcalde hace un acuerdo de pago, ¿qué es lo que quieren? Yo voy y firmo y ponen la energía. Pero es que, por Dios, nosotros entregamos una planta de energía eléctrica de Mondromo que ellos la están usufructuando y hay una escritura en donde tienen que garantizarnos a nosotros el servicio de energía eléctrica. Eso está en un litigio en el Consejo de Estado y hasta que el Consejo de Estado no diga ganó el municipio o ganaron ellos, yo considero que un Estado social de derecho, nosotros tenemos que defender lo nuestro, la escritura. Porque lo contrario es condenar al pueblo de Santander de Quilichao a que le metan la mano al bolsillo 10 o 20 mil pesos para pagar alumbrado público, y eso no está bien para nosotros. En ese sentido, yo quiero que ustedes, todos, ayudemos a Álvaro. Tenemos que plantear un cabildo abierto, un foro, para que no sea únicamente el alcalde, los secretarios y el consejo los que tomen una determinación sabia. Que sea el pueblo de Santander de Quilichao el que tome una determinación qué se va a hacer con esa discusión que se tiene hoy con la compañía energética de Occidente. Las soluciones sabias que pueda tomar un pueblo son obviamente mucho más representativas que cualquier otra acción. Y en este sentido, para terminar, quiero decirles que me siento inmensamente feliz de haber podido hacer unos ejercicios de buena fe por Santander. Aquí Álvaro va a poder inaugurar el hospital con un costo de más de 30 mil millones de pesos. Aquí Álvaro va a poder inaugurar la Universidad del Cauca con un costo cercano a los 15 mil millones de pesos. Aquí Álvaro va a poder inaugurar el SENA con un costo superior a los 24 mil millones de pesos. Aquí Álvaro va a poder inaugurar la PETAR, planta de tratamiento de aguas residuales domésticas ya en ejecución, por un costo cercano a los 9 mil millones de pesos. Y eso lo que va a hacer es a transformar para bien el pueblo de Santander. Yo creo que Álvaro va a poder hacer mucho, los secretarios y los concejales. Pero nosotros tenemos que ayudar al pueblo, porque a veces nosotros queremos que otro nos solucione nuestros problemas. Y como yo lo he dicho, las soluciones verdaderas en cualquier instancia son parecidas a las que nosotros hicimos con los pavimentos por autogestión, en donde el municipio colocaba unas cosas y la comunidad colocaba otras. Quiero pedirles el favor, tengamos en nuestras mentes la posibilidad verdadera de ayudarle a Álvaro a gobernar en todas las instancias. Hay múltiples problemas en Santander de Quilichao, pero si el pueblo, que son ustedes, se compromete a ayudar, con toda seguridad de que va a ser mucho más fácil. Que Dios los bendiga a todos. Inmensamente agradecido por el apoyo que tuve en estos 4 años. Los quiero mucho. El que gobierna es Álvaro Mendoza a partir de hoy, y espero de la mejor buena fe y de corazón que con él les vaya mejor, que haga inmensas cosas porque Santander esté mejor. Yo tengo fe y convencimiento de que así va a ser. Álvaro es un gran hombre, apoyémoslo y seguramente nuestro Santander va a ser mejor. Buen día. ¡Bravo!